endeudarse no es una buena práctica económica, ni para una provincia, ni para un país, ni para una familia. Imagínese una familia que viva de prestado, no tiene un horizonte ciertamente, porque en algún momento hay que pagar las deudas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el endeudamiento. Nosotros no estamos y no tenemos ni un pedido de endeudamiento, menos para financiar gasto corriente. Eso sí, que está prácticamente prohibido pagar sueldo, como el conjunto de las otras provincias que no tienen rentas y creen que el impuesto es una elucubración ideológica e intelectual, bueno, sí se van a endeudar y van a terminar en otro festival de bonos provinciales, como hace muy poco tiempo también recordamos. ¿Se acuerdan? El Secacor y todo lo demás. Bueno, estos productos en economía se paga muy caro los desaciertos. Muy caro. Por lo tanto, ahí se ve, claro, por el ánimo del resolver por ahí el corto plazo, decir, bueno, alguien está dispuesto a prestarte, pero el que te presta, te cobra. Y bueno, si no podés hacer frente sin el crédito, ¿cómo vas a hacer frente después a la situación normal más el crédito? Porque las tasas y ese dinero no es regalo, ¿cierto?